pelota larga para Darias, corre Darias, mira vos, cómo trepó Darias, le sacó la pelota a Walter Clark que cubría, manda al centro, iba sacando por el otro lado Maximiliano Pereira para el conjunto de Arcenero, después Galeto y ahora Campo, lo persiguen desde atrás por intermedio de Facundo Piris, corta hacia el medio Campo, Ocampo va a cambiar por este lado para Chori Castro, acá sobre el lado Roberto Fontes, debajo del puesto de transmisión de Cristal, va tocando el número 11, pelota para Galeto, Galeto puede soltar sobre la derecha para Maximiliano Pereira, Pereira con el útil, Pereira va a sacar el envío, viene centro, busca Sosa, no pudo, la pelota la saca a medias Varela, la encuentra Sosa, Ocampo tiene el gol, viene, ¡gol! ¡Gol! De River, Matías Ocampo, linda definición del número 7, encontró la pelota en la media luna, se tomó su tiempo para eludir al rival, para sacarse de encima la marca, para quedar mano a mano con Reyes y definir abajo, contra el palo derecho, es un gol que se grita en la Dársena del Prado, pero que lo gritan muchos en el fútbol uruguayo, porque pierde el líder, porque gana River, a los 27, Sosa se la dio, Ocampo se encargó del resto, River 1, Deportivo Maldonado 0. Señores, lindo gol de River, rechazaron a media lazada por parte de Joaquín Varela, se dejaron servida Sosa, se la dio Ocampo que definió notable, de pierna derecha abajo contra el palo izquierdo, para que en un partido que venía bastante chato, en la primer llegada del Darcenero se grite gol, River lo festeja, se celebra como dijo Sansó en varios lugares, Liverpool también celebra este tanto, porque por ahora es el único escolta. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato de Marcelo Sansó, los comentarios de Claudio Veiga. Acá viene Borges, tiene el empate, el de por cabezazo, atajó el arquero Anselmo. ¡Gol! ¡Gol! Lo Deportivo Maldonado, Anselmo, el argentino Anselmo, recogió el rebote de Hichazo, un centro que vino al área, había superioridad, estaban los dos centrodelanteros, tanto Borges como Anselmo, cabezazo del riverense, atajado Hichazo, rebote del guardameta, y a guardar la mandó el número 9, con la caña de pesar el hombro, lo empata Deportivo Maldonado, el líder quiere rescatar unidades, faltan 10 a los 35, Alfonso lo hizo, está el 1. Señores, el centro de Cotuño en la derecha, el cabezazo de Borges, me deja enorme duda la posición de Anselmo, lo cierto es que le gana la zaga, y después del rebote de Hichazo, la manda a guardar en un lindo segundo tiempo. Deportivo Maldonado encuentra el empate a falta de 10. Apasionante final de que tenemos en Maldonado. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Bueno, señor, otro de Belloso, balón al segundo palo, saca River, la toma Lima, tiro al arco. Para mi Anselmo, el número 9 capturó el tiro de Lima que le dio medio mordido, medio pifiado, la pelota fue sobre el área chica y este argentino que entró en el segundo tiempo marca doblete para que se desate la locura en Maldonado, para que Deportivo Maldonado, los milagros de Paladino, otra vez remonte un juego cuando venía complicado el parto. Anselmo, a falta de 2:30, Deportivo no se rinde, no se da por vencido, sueña con el apertura, si total es gratis, 2-1. Señores, Deportivo Maldonado le da vuelta a la salida de un tiro de esquina, todo regalo de Urreta Vizcaya, que regaló un córner en favor de Deportivo Maldonado, la pelota le quedó servida a Lima, sacó un remate mordido y Anselmo, que había ingresado en el segundo tiempo, la mandó a guardar y Chazo se quedó parado protestando no sé qué, pero Deportivo a falta de 2 lo da vuelta, gana el líder y empieza a treparse más arriba que nunca. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.